A veces, aunque uno no lo quiera reconocer, queridos amigos, el caminar lejos del proyecto de Dios sobre nosotros trae castigos, trae algunas situaciones de confrontación que nosotros no quisiéramos, pero que a veces nos toca asumir. Le dice Dios a Gad, ve y dile a David que así dice el Señor, tres cosas te propongo. Siete años de hambre en tu país, tres meses de persecución o tres días de peste. David va a preferir tres días de peste, pero va a llegar el momento en el que él mismo, al ver al pueblo que está sufriendo, le va a decir al Señor, Señor, retira por favor este castigo sobre ellos. Y haz que la peste venga sobre mí. Y a mí me pone a pensar, mis queridos amigos, que a veces en medio de las circunstancias difíciles de la vida, incluso de nuestras familias, uno tiene que asumir la responsabilidad del pecado. Y uno tendría que entrar en una dinámica de penitencia. Y nunca se nos olvide eso. Hay un principio muy especial que es el principio de la reparación. Cuando yo he dañado algo, yo lo tengo que arreglar. David le dice al Señor, yo aquí estoy para reparar el mal que hice. Eso es muy interesante, porque también en la vida y a veces en la vida de familia, cuando vemos algunas faltas que como una nube empiezan a cubrir y a desestabilizar la armonía del hogar, tendría uno que reconocer que uno es el culpable. Eso lo entendió muy bien Jonás cuando iba en la barca y se desata la tempestad y empiezan a echar suertes de quién es el que ha cometido la falta. Y él termina diciendo, soy yo, me tienen que arrojar al mar para que todo vuelva a la calma. También a veces nosotros tendríamos que decir con humildad, en nuestras casas es que el problema no es usted, el problema no es usted, el problema soy yo, con mi manera de ser, con mi manera de hablar, con mi manera de comportarme. Yo soy el que está rompiendo la armonía del hogar y yo soy el que tengo que asumir esa responsabilidad. Ese es el pecado, queridos amigos, de David, que se le olvidó que era un hombre elegido de Dios y empezó a actuar como las personas del mundo. A uno no se le puede olvidar nunca de dónde viene. En el Evangelio. Aparece también un pecado y es el pecado de la misma soberbia. Amigos, es que ese pecado está ahí guardado. Ese pecado está ya oculto y nosotros lo vestimos, lo maquillamos y hasta le echamos perfumito. Pero el pecado está ahí. Nadie está libre de ese pecado y ese pecado aparece a veces en nuestra manera de actuar y ese pecado aparece a veces en nuestra manera de decidir y ese pecado aparece en nuestra manera de mirar y ese pecado aparece a veces en nuestra manera de pensar. Y por eso, queridos amigos, es que ustedes y yo a veces, y terminamos arrepentidos de eso como David, tenemos unas salidas tan desafortunadas. Ustedes y yo hemos dicho cosas que no debemos decir. Ustedes y yo hemos tomado decisiones que no debemos tomar. A veces nuestra manera de actuar frente al otro es una manera de confrontación. Y a veces pareciera que lo único importante es aplanchar al otro para yo quedar bien. Padre, yo no tengo pecados. Entonces ya empezaste a mostrar uno muy grande, que es la soberbia, que te lleva a veces a pensar que eso es bueno cuando allá de una manera oculta hay un pecado grande que se está engordando. Jesús está en su tierra y pensaría uno que en su tierra todo el mundo lo quiere. Pensaría uno que todo el mundo se siente orgulloso de él, ¿eh? y Jesús, tan bueno, hermano, usted como salió adelante, tan bueno, usted como es de especial, tan bueno, el Jesús que hace milagros, pero no pasa así. Cuando Jesús está en su tierra, lo empiezan a perseguir, y no hay cuña que más apriete que la del mismo palo, le dan duro. Y entonces dice la palabra: Y yo quiero que usted se lleve eso hoy para su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. No pueden haber milagros cuando Jesús para mí se me vuelve tan familiar. Y escúcheme eso por favor. Qué peligro tan grande que a mí Jesús se me vuelva el compinche. Entonces yo tengo a Jesús ahí ah, y yo voy a la iglesia y allá está en ese rinconcito. Entonces que Jesús todo bien y se me volvió paisaje Jesús. Y Jesús vive en este barrio. Y Jesús está ahí. Y yo llego allá y me echo la bendición y sé que Jesús está ahí. No. Ese Jesús no se me puede volver tan familiar. Ese Jesús tiene que ser para mí siempre una eterna novedad. Ese Jesús tiene que ser para mí motivo de asombro. Ese Jesús en medio de mi vida es un milagro. Y así lo reconozco. Pero si Jesús se me vuelve paisaje. Como se le volvió a los contemporáneos, a las personas de su época, Jesús no va a hacer algo diferente en mi vida, va a ser uno más. No pudo hacer allí ningún milagro, y podría yo pensar si esa es la razón por la cual muchas de mis oraciones no son escuchadas. Yo le hablo al Jesús que está ahí, al Jesús que hago fila para recibir en la comunión al Jesús que cuando tengo un problema le digo, entonces que me vas a ayudar o qué, a ese Jesús que se me vuelve tan, tan de la camaradería, a ese Jesús nosotros tenemos que superar. Jesús tendría que ser en mi vida siempre una realidad única y especial. Que nos ayude el Señor y nos conceda la gracia todos los días de vencer ese pecado oculto, a veces envuelto y maquillado que está dentro de nosotros, que es el pecado de la soberbia. Digan conmigo, amén.